Bien, pues en lo que terminamos de saludar aquí. Ir aquí. Yo quiero abrir oigan, la verdad. ¿No se quieren ir a tomar un la intervención aparte? El día de hoy tenemos un invitado. Por favor, Humberto Aguilar Coronado, el Tigre. Yo quiero empezar la entrevista. Es que dice que si me voy a tomar un café, que si me voy a tomar ¿cuántas rayas tiene el Tigre? Una raya más al Tigre. Una raya más. Pero bueno, si hablamos de rayas. ¿Puedo quitar esto? Por supuesto. Sí, oye, pero ¿no viste el abrazo que se dio con Sandra? Eso es civilidad política. Claro. Vaya, la quiero mucho. Lo alabo. La arena política son rivales. Vaya, pero se ve que hay un caballero, claro, y una dama. Un cariño de muchos años, somos amigos de hace mucho tiempo. Usted no es David Monreal, ¿verdad? ¿Usted no es David Monreal? No, yo sí respeto. ¿O el Toro? No, yo soy como Bora, no. yo respeto. Pues Humberto Aguilar Coronado, el Tigre, es candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Cholula. Ahorita nos va a explicar, porque para los que no lo sepan, bueno, ¿de dónde a dónde? ¿Cuál es el área de influencia que tiene este distrito? ¿Y por qué? Es que también Humberto Aguilar Coronado nos puede decir por qué tenemos que votar por él. ¿Qué hace la diferencia con el Tigre? Cuéntanos. Gracias, mi querida Vicky. Jerry, quiero saludarte. Arthur, muchas gracias a todos. Pues mira, la diferencia la hace precisamente el compromiso que uno tiene con este país, con Puebla, con la profesión, con la política, con la coherencia política, la congruencia que te da el pues haber estado mucho tiempo en esto y tratar de actuar conforme a tu responsabilidad inicial y, por supuesto, el bien común que persigues. Yo tengo 39 años militando en un partido político, tengo 33 años ya en la vida política activa, práctica, con responsabilidades partidistas, en el servicio público, en el poder legislativo, y creo que el momento que vive México requiere precisamente de esa experiencia, ponerla al servicio de nuestro país, conformar una nueva mayoría que pueda darle a este país ese equilibrio institucional, ese contrapeso que necesita el presidente de la República para tomar las decisiones. Este país es republicano, es democrático, pero tiene una división de poderes en la cual el poder legislativo no puede estar supeditado al poder ejecutivo. Tiene que haber deliberación, que no la hay. Tiene que haber votaciones que se cuenten correctamente, que hoy por hoy hay una gran confusión porque el presidente dice no se le mueva ni una coma. Estamos hablando de que estamos regresando casi 30 años en la vida política de este país, cuando el presidente de la República era el gran legislador y todos los diputados pues, nada más levantaban la mano, eran los levantaderos. Esa experiencia, esa pasión por la política, ese amor por Puebla, ese amor por México, es lo que el Tigre pone a disposición de la política, por supuesto, de mi partido, de la Alianza Va por México y de estos 7 municipios que conforman el distrito. San Pedro Cholula, que es la cabecera, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, San Gregorio Atzompa, Juan Cebonilla y San Jerónimo Tecuanipan. Son 7 municipios, 5 de ellos conurbados a la ciudad de Puebla y los otros 2 un poquito más lejanos, pero también importante. Vemos mucha presencia en redes sociales, algo que ha sido muy diferente al Tigre de hace unos años, que estaba en su trinchera, que estaba en el PAN, que estaba muy afianzado con estas estructuras. Hoy lo vemos ya en redes sociales y además lo vemos moviendo comunidad. El tema es que yo estuve con Feti Matraca. Estuve 10 años fuera de la política aldeana. 10 años no estuve por acá. Por eso cuando dicen, otra vez el Tigre de candidato, otra vez, tengo 15 años que no juego una candidatura. Y la anterior que jugué la gané de mayoría y fui senador de mayoría. Ni más ni menos que con Rafael Moreno Valle. Sí, vamos a... No, claro, claro. Fórmula, oye, claro. Pero para los detractores, a ver, porque alguien me comentó, ¿por qué Humberto quiere ser diputado federal si no estaba en Puebla? Tú tenías actividad y no has dejado de trabajar ni estar con el partido desde la Ciudad de México, donde, por cierto, también se tejen otro tipo de alianzas, se cocinan otro tipo de circunstancias para Puebla. Y, claro. Y quería... Queríamos que lo puedas compartir con la audiencia para que no crean que estuviste tomando el sol. No, no, por supuesto que no. Por eso vine algo tostadito. Estaba en Acapulco, en Cancún. Sí, seguro. Juan Cebonillo, te voy a invitar un domingo 12 del día a caminar por allá, Villarri. Vas a ver. Mira, la verdad es que yo siempre he estado en Puebla, he vivido en Puebla toda la vida. La actividad política te obliga a estar en Ciudad de México, es donde se toman las decisiones. Y sí, es cierto, la verdad es que yo he tenido también una trayectoria nacional.
mi anterior cargo es haber sido director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Es decir, guardadas todas las proporciones, era lo que para el PRI era la Colosio, para nosotros es la Fundación Rafael Preciado Hernández. Es una fundación que genera pensamientos, una escuela de cuadros, vaya, de formación, busca, de preparación. Exacto, exactamente, y el pensamiento y la historia y la publicación de la obra del PAN y, por supuesto, del pensamiento del PAN está bajo mi responsabilidad. Nunca he dejado de hacer política, aunque estuve alejado de Puebla algunos años por razones obvias que todo el mundo conoce y que no vale ni la pena recordarle. La gran ventaja que tengo es que yo no soy ni un hombre de rencores, no soy un hombre que guarda sentimiento, nada, yo soy un hombre muy feliz. Y para estar en la política y ser congruente tienes que ser feliz. Y yo soy un hombre muy feliz. Humberto Aguilar Coronado, ¿qué lo lleva a aceptar el reto en este 2021 cuando son oposición, cuando hay un poder presidencial absolutista como no se veía desde el porfiriato? ¿Qué lo lleva a entrar, regresar a Puebla y decirle voy por la Diputación Federal? Cuando todo es adverso para ustedes, sí, bueno, para los partidos de oposición. Estaba en ese plano adverso por ahí de noviembre, diciembre. Creo que el escenario ha cambiado radicalmente, sobre todo en este Distrito 10, en donde ya los estudios demoscópicos marcan una tendencia diferente. Pero yo acepto esta responsabilidad, primero porque me lo pide el presidente del partido. Me dice, necesitamos integrar un grupo parlamentario en donde haya experiencia y al mismo tiempo que haya juventud. Y él menciona en su momento a Anatere Aranda, me menciona a mí, menciona a Mario Riestra y no me acuerdo a quién más mencionó. Y los tres están, al menos esos tres. Los tres estamos, pero además incorpora una mujer de un gran talento, muy joven, que es Carolina Borregar. Está muy preparada, pues es licenciada en ciencia política, tiene una maestría en España en políticas públicas, etcétera. Entonces, nosotros estamos conjugando esa experiencia, ese talento que tenemos todos, pero también con la juventud. Yo le decía a Anatere en son de broma, ¿no? Pero ya pinta usted más que canas. Ah, mi querido Jerry, mira. Son las rayas del tigre. Son las rayas del tigre. Oye, voy a aparecer tigre siberiano después. Bueno, nada más, déjame concluir, nada más esta anécdota. Le digo a Anatere, oye, Anatere, si llegamos a la Cámara, vamos a llegar 30 años después de que llegamos a la Cámara. Ella y yo fuimos compañeros en la 55 legislatura. ¿Quién era el presidente de México en ese entonces? Era presidente Carlos Salinas de Gortari, la segunda, el segundo tramo de Salinas. Perdón, Artur. Sana, justamente uno de los municipios que convergen en tu distrito es San Andrés Cholula, donde actualmente vemos que hay una disputa y hay un conflicto interno importante, grande. ¿El Tigre con quién está? ¿Cómo va a entrarle? Porque además, a nivel local, la candidatura para la presidencia municipal está dividida. El PRI va por un lado y el PAN va por otro. ¿Tú con quién vas? Eso me pareció un error a mí, porque si ya íbamos en alianza a nivel federal, ¿por qué no ir en alianza a nivel local? Creo que eso... incongruencia. Bueno, a lo mejor fue una falta de procesamiento, un tejido fino que faltó para ello. Lo que va a pasar es que hoy mismo el tribunal va a decidir sobre una de las impugnaciones que presenta aquel que se siente afectado, Raimundo Cuautli. Y de acuerdo a la determinación que dé el tribunal, también subsiste, o puede ser, creo yo, en dos sentidos. Una, que le ordene al partido reponer el procedimiento, o número dos, decirle el candidato es Raimundo Cuautli. En el primer caso, si se ordena de nuevo el procedimiento, ya pues la Comisión Permanente Local tendrá que decidir si nuevamente va con Edmundo, o si va con Raimundo, o si va con un tercero. Ahí está Blanca Jiménez en la antesala. Bueno, es que esa es la otra parte. Blanca Jiménez empieza a surtir efecto su impugnación una vez que se declare en firme la candidatura o de Raimundo o de Edmundo, porque el tema y su lucha es por un asunto de género. No es en contra de Raimundo o en contra de Edmundo. Entonces, la verdad es que es un escenario muy complejo que no escapa a el escrutinio público y de los medios de comunicación, pero también no es para espantarnos. Todos los partidos políticos, en el momento de las designaciones sobre todo, pues sufren este problema porque nunca nadie queda con... Y lo preguntamos justamente por San Andrés Cholula, porque es uno de los municipios con el PAN o el panismo más arraigado en el estado de Puebla y en todo el país.
antes de que ganara Morena, pues, San Andrés Cholula y el segundo 30 años. Más y con otro factor importante, porque Humberto, vas a recorrer las calles de San Andrés, como recorres y te hemos visto en campaña, y efectivamente acalorado en la mañana, en la tarde, hasta la noche. ¿Cómo enfrentas en las calles la detención de Leoncio Paisano? Bueno, la verdad es que yo he tenido que salir a la calle sin, digamos, la compañía ni de Raimundo Cuauhtli ni de Edmundo Trategui. He salido con el presidente del partido. Ni de los de Leo. He salido con los compañeros del partido que se están sumando de manera importante a la campaña. Yo lo he dicho siempre, yo transito con cualquiera, pues soy amigo de Edmundo, soy de Edmundo Raimundo. Pero afecta eso. Pero claro que afecta en la percepción ciudadana. Al mismo tiempo que también, pues el Morena tiene sus problemas y el PRI yendo solo debe también tener un problema que debe resolver pronto porque tiene que nombrar un candidato o candidata. Finalmente, Humberto, tú estás haciendo una campaña de tierra y vemos que tu contrincante de plano ya decidió guardarse en casa una cuarentena, hacer una cuarentena en casa por una enfermedad de COVID. Algo que quisieras decirle a los electores de San Andrés Cholula y de todo el distrito de Cholula. No, bueno, yo les he dicho, aquí está un hombre que está comprometido no solamente con la democracia, sino comprometido con hacer las cosas bien. Yo sí soy un hombre cercano a la gente. Cuando fui senador de la República, fui el único que puso una casa de campaña, una casa de gestión para la atención de los ciudadanos durante los 5 años y medio que fui senador de la República. Eso es lo que voy a hacer. Yo voy a poner una casa de gestión en la cabecera municipal y voy a recorrerlo porque todo el distrito, porque ese es el reclamo. Lo decía bien Sandra. El candidato anterior ya no aplica ahora. Ese candidato que era diputado cuando era candidato, al llevar el tinaco, al llevar la techo de asbesto, al llevar un pisito firme y todo. Eso no ahora hace. Prometen Wi-Fi. Pero eso no hace un diputado. O tu TikTok. Eso no hace un diputado. Pero además, Humberto, rapidísimo. Si gana, en el hipotético caso que gane Humberto Aguilar, ahí está el 24 a la vuelta de la esquina. Sí, claro, por supuesto. Y no es hipotético el caso, ¿eh? Eso es todo. Lo que ahí lo dejo, nada más. Ya lo veremos domingo 6 de junio. Entonces, claro. Está construyendo tu proyecto, está construyendo el proyecto. Estamos ahorita trabajando para ganar el 21 como la elección más importante, creo yo, de la historia de este país, en este México moderno. Ahorita se está jugando el todo. México futuro. Claro. Y creo que en esta experiencia también hay que decirlo, quiero ser parte de la historia de este país, perteneciendo a esta legislatura histórica. Yo sí tengo ganas de ganar, yo sí tengo ganas de ser diputado, yo sí quiero cumplirle a México. Quiero gobernar Puebla. Para terminar, mi querido Humberto Aguilar Coronado, con una frase o una palabra, ¿cómo quieres que la gente te vea de aquí al que entremos a la veda el próximo 3 de junio? Amigos del Distrito 10, el Tigre Humberto Aguilar Coronado está comprometido contigo. Tienen mi palabra, palabra de Tigre. Ahí está, muchísimas gracias, gracias Humberto. Gracias por estar con Faltó rugido. Ando afónico. Anda, muy bien.